sir. How you doing? All right. Pancho, ¿eh? Sí. Te conocí hace como 4 años. Miguel Salinas de Oregon. Oh, okay. How you doing? All right. Ahorita me paré en la esquina y encontré allí a Roberto Padrón. ¿Tú lo conoces? A Roberto Padrón, sí. Y nomás le dije a mi esposa, nomás lo vi, dije, oye, dije, esta cara es de Padrón, dije, I'm almost sure. Sí. Y no, hombre, dije, oye, dije, ¿tu papá era Chuy? Y dijo, sí. Wow, dije, ahí estuvimos platicando. Pues están en Oregon, ellos mucho ya. Allá en Oregon, pues ya está toda sí, tu familia. Sí, toda su familia. Precisamente. Yeah. Wow. Oye, apenas va llegando. Ey, ey, ey. Okay. ¿Qué tienes de nuevo? Nada, jalando nomás. Tú tienes un negocio, ¿verdad? Sí, ando jalando en la plumería. ¿Oh, sí? Yeah. ¿Plumería aquí con el gas company o independientemente? No, plumería. No, ando, trabajo con la compañía Ellen. Oh, ok. Plumbing. Después de los weekends ya andaba de jalupa a mí solo. Oh, también, ¿no? Ok, ok. So, todo el tiempo ando ocupado. Oye, el tecoruche, ¿qué? Mira. Ya está cayendo, ya han pasado varios chubascos y no se cae. Bien, no se va a caer. Oye, otra vez, dime la historia de esta casa. Si tienes algunos momentos, sí. ¿Tienes unos? Okay. ¿Me puedes explicar un poquito? Porque sabes qué, estoy haciendo una historia de Asherton y la gente que se fue para allá, para Oregon. Sí. Y ayer estuvimos en la fiesta de Ponchito Benavides, 100 años. Sí. Okay. Y gracias a él, dijo, vete a ver una casa allí, ahí en los alrededores donde vivía tu papá en 1912. Okay. ¿Pero qué tú sabes de esta casa? Explícate un poquito. Pues aquí ¿Cuánto aquí tiempo? Aquí nacimos nosotros. ¿En qué años? Yo nací el 49. Ajá. Y mi papá vivía aquí con Nacho y antes que se quedara con mi mamá, aquí vivían. Ajá. ¿Y antes de ellos? ¿Y antes de ellos? ¿Ellos la construyeron la casa? No, los Salinas. Sí. Ahora Francisco. ¿Y Virginia Salinas? Sí, yo creo que sí, okay. Con los Salinas que vivían. Ok, pues mira, tanto tiempo que te estoy explicando, ¿verdad? Uh-huh. Ya, está frío, ¿verdad? Sí, no me dio frío, además que andaba jalando ahorita y me quité mi overall. Ya me dio frío. Pues mira, esta casa fue una de las primeras que fueron construidas aquí en Asherton. Según sí. La historia, llegaron los abuelitos Francisco y Virginia Salinas de Hidalgo, Coahuila. Uh-huh. Venían huyendo de de los mafiosos, en aquellos tiempos era Pancho Villa y los demás. Sí. Y se cruzaron acá para los Estados Unidos y no sé por qué escogieron a Asherton, pero aquí llegaron ellos. Entonces, según la historia, en 1912, que fue el mismo año que nació Ponchito, nació mi papá, mayo 22, y se supone que este es el local donde él nació. Pues por eso que tengo tanto interés, ¿verdad? Uh-huh. Porque pues es una casa histórica, ¿ves? Sí. Entonces, sobre el tiempo, entonces tus padres, ¿cómo se llamaban? Moisés Zavala, ¿y quién más? ¿Tu mamá? Y mi mamá era Berta, pero mi papá cuando le agarró esta está casada con Manuela. Con Manuela. Manuela Salinas. Que era la mamá de Nacho Zavala. Ok. Oye, pues Raquel. Somos de la familia. Oye. Uh-huh. Válgame Dios. Pues qué gustazo, Pancho. Right, qué gustazo. Sí, ellos son los que vivían aquí primero. Fíjate nomás. Nomás que mi papá quedó viudo. Siguió viviendo aquí, después conoció a mamá. Oye, pues también había los Lozanos también que fueron para allá. Bueno, casi todo Asherton se fue para Oregon. En una época, Ramírez y Fuentes, Bustamantes. Sí, para ahí vivían los Ramírez. En esa casa de la esquina, ahí vivía Pancho Ramírez. Pancho Ramírez y con su esposa Manuela. Manuela Ramírez. Ándale, mira nomás. Porque eran vecinos, decían. Por eso se hicieron compadres y quién sabe qué. Uh-huh. Sí, mira nomás. Miedo. Mira nomás, pues, oye, pues, qué bien que llegaste aquí, porque le dije al día, pues, no está nadie aquí. No, yo apenas voy llegando, mi señora creo que se fue para mi hermana, iban a tener una fiesta.
porque vino mi chamaca de allá de Austin. Andan aquí, de modo que yo tenía un trabajo comenzado. Oye, ¿y tu esposa se llama? Olga. Olga, así se llama una de mis hijas. Okay. Sí, mi esposa se llama Olga. Pues mira, Lidia. Lidia. Oye, ¿para qué andaba solo? No, estoy... Entonces, mira, quiero tomar el tiempo para tomar la película y que me expliques un poquito nomás para así no tener una videoclip y te mando a ti una copia. ¿Ok? Ayer cuando estuvimos en la fiesta de Ponchito, ahí encontré a como 4 o 5 familias, parte de la familia que yo no sabía que teníamos aquí. Uh-huh. Oh, you're so and so. Dije, yeah. Oh, wow, you know. Así que, pues, para mí es una bendición estar aquí. Uh-huh. Y ahorita que vimos a Roberto Padrón, pues, dice, oye, pues, ¿qué? Es una cosa de veras de no creerse esto. Sí. Mira, Lía.